¡Al de rojo! ¡Ramones! ¡Ya! ¡Vino abuela! Sumamos caderita. Bien desencajada la cadera. Manuel, tenés cadera, dale. Muy bien, eso. Los hombres también tenemos cadera. Eso, hombrito. Bien desencajado para desencajar el cuerpo. Paramos hombrito. Paramos cadera. Y paramos rodillas. Tiramos la energía al centro. Mi nombre es Doria Méndez, soy el administrador del Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita. Es un refugio que le pertenece al área de conservación Tempisqui, 115 hectáreas en total, 33 de manglar. Fue creado por una iniciativa comunal para la preservación de la actividad de camping y, pues, por supuesto, para la conservación de los recursos naturales. Dentro de los principales objetivos está, pues, preservar los ecosistemas que fueron bastante dañados en algún momento, recuperar gran parte de la cobertura boscosa y, pues, dejar el legado a las comunidades de lo que es Playa Iguanita. Dentro de los principales problemas que se han enfrentado están, pues, la cacería, la pesca ilegal, el fuego, que ha sido una práctica, pues, de hace mucho tiempo y poco controlada. También hay muchos conflictos de tierras, especialmente hay un baldío nacional que es el que siempre produce este tipo de conflictos. Y también la falta de compromiso de algunas instituciones, principalmente gubernamentales, que han dejado un poco de lado lo que es la asistencia del refugio. Actualmente tenemos dos épocas fuertes de visitación, lo que es Semana Santa con comunidades locales y fin de año, principalmente un 90% de la ocupación es Tilarán, gente de Tilarán. Tratamos de dar el mejor servicio posible. Tenemos algunos proyectos como educación ambiental que han trabajado bastante bien con las comunidades, con estudiantes principalmente, y tenemos planeado un programa de capacitación conjuntamente con algunas instituciones privadas que nos están patrocinando. De colores, infestar de colores y de alegría, eso, cuando hay una palmada se va a quedar como si fuera una foto, sigue creciendo y pintando, muy lento, para llenar todo el espacio de luz, foto, seguimos lentamente, llenando de colores, eso, hermoso, bien. Caminamos normal. Ya somos personas comunes y corrientes. Aquí, en mi brazo, llevo una encomienda. Y el sueño de la Guanarred empieza hace, ustedes sabrán cuánto tiempo, cuando había una vez que algunos vecinos que tenían y no tenían tanto que hacer,
se reunieron y entonces... Y entonces, bueno, los vecinos que disfrutaban tanto todas esas actividades empezaron a darse cuenta que otra gente además compartían esos intereses al igual que ellos. Entonces decidieron que era hora de organizarse y de proyectar más todas esas actividades hacia la comunidad. Y además de la parte cultural, fusionaron la parte ambiental para que así la gente en la comunidad se dieran cuenta y se concientizaran y hicieran el cambio por ellos mismos. Y entonces... Las comunidades dijeron, bueno, vivimos en un país con un gobierno que se supone que organiza ciertas cosas en la sociedad. Entonces queremos apoyo de ese gobierno. Y decidieron promulgar y proponer una ley general de cultura. ¿Y entonces? Y entonces el movimiento comenzó, lo que había comenzado en San José, viajó hasta Palmares, luego pasó a San Ramón, de San Ramón venía de Liberia. Lo que no se habían dado cuenta es que también venía de otras fronteras, de otros países. Se fue juntando en la frontera entre Costa Rica, entre Nicaragua, estaba ocurriendo en El Salvador, estaba ocurriendo en Guatemala, y de repente se comenzó a convertir en un gran abrazo, cuyo mano derecha estaba en Guatemala, la izquierda en Costa Rica. Se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando, y se hizo un gran abrazo alrededor de todo este bello isla. Y entonces... Y entonces fue cuando ese gran abrazo se convirtió en esto que tenemos ahorita, un encuentro. Y entonces... Ellos decidieron que su sueño era continuar con esto que estaban haciendo y así ir innovando para que el movimiento cambiara de acuerdo a los gustos de las personas. Y entonces... Y entonces... Continuará.